Usted ve el Ciudadano TV, la imagen de la Revolución Ciudadana, justamente a pocas horas de que los ecuatorianos vayamos a las urnas y definamos el futuro político del país. Están presentes, doctor Arias, varios observadores internacionales. Uno de ellos, el doctor José Ribeiro Ecastro, quien es el jefe de la misión de observación electoral. Él ha dicho hace poco que no ve indicios de fraude electoral, porque algunos sectores políticos han mencionado esta circunstancia. ¿Usted suscribe el punto de vista de este observador internacional? Desde lo que corresponde a la observancia del tribunal y a la actividad que ha hecho el Tribunal Contencioso Electoral en lo que son nuestras competencias y funciones, podemos garantizar que estamos listos desde la infraestructura física y de personal del Tribunal Contencioso Electoral para dar garantías a los derechos de participación de los ciudadanos. En ese sentido, estos nuevos organismos establecidos por la Constitución tienen precisamente esta obligación, garantizar la transparencia del proceso electoral, que llegue a feliz término y que la voluntad popular que se exprese en las urnas del día domingo sea respetada fehacientemente. El mismo observador internacional ha dicho que es importante que los sujetos políticos con quejas respecto al proceso electoral presenten al Consejo Nacional y al Tribunal Contencioso sus quejas, con el fin de que estas demandas puedan ser absueltas o puedan ser acogidas en su momento determinado. Mire, es muy importante el papel que jueguen los ciudadanos y ciudadanas durante este proceso electoral en hacer desde sus respectivas instancias, recintos electorales, observancia al proceso electoral, de encontrar que existan algún tipo de irregularidades, inconvenientes. Es importantísimo que se dirijan a la autoridad electoral. Es que ningún partido, ningún sujeto político está absuelto o aislado para poder presentar alguna demanda. Mire, todas las personas pueden, si es que observan algún inconveniente durante el proceso electoral, recurrir a la autoridad electoral, sea el coordinador del recinto electoral o los miembros de la Junta receptora del voto o las autoridades electorales del Consejo Nacional Electoral, que están obligadas a controlar la buena marcha del proceso electoral. Adicionalmente, desde el punto de vista de las responsabilidades del Tribunal Contencioso Electoral, hemos coordinado con el Ministerio de Justicia, con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio de Defensa y con la Policía Nacional, que se observen y se cumplan irrestrictamente los derechos de los ciudadanos en este ejercicio del control que deben ejercer estas autoridades durante el proceso electoral. En lo que tiene que ver con la responsabilidad del Tribunal Contencioso, nosotros estamos hemos inaugurado el día de ayer, viernes, un servicio de call center con el número 1-800-TCE-TCE, es decir, 1-800-823-823, para que nosotros podamos absorber cualquier inquietud, cualquier persona puede llamar ese call center. Exactamente, y obtener información sobre lo que pudieran ser eventuales vulneraciones al proceso electoral, infracciones electorales. Pues, aquí hay que clarificar, no es que la gente vaya a llamar para saber dónde votar, porque esa es tarea del otro organismo. Consejo Nacional Electoral. Exactamente. Ustedes, simplemente con el fin de que puedan presentar alguna irregularidad, alguna denuncia, alguna situación anómala. Exactamente. Si se trata de la primera situación que usted mencionaba, hay un mecanismo de información, el 150, que ha abierto el Consejo Nacional Electoral, o la página web del Consejo Nacional Electoral. En el caso de infracciones electorales que pudieran estarse suscitando durante el evento electoral, nosotros hemos abierto esta central de llamadas para informar al ciudadano a qué autoridad recurrir, qué comportamiento tener, qué comportamiento evitar, y las posibles repercusiones que una acción u omisión durante el proceso electoral. Eso, que ustedes tendrán varios observadores a lo largo del proceso en las diferentes ciudades del país. Vamos a tener una mecánica de consulta telefónica, vamos a tener algún personal del Tribunal Contencioso Electoral que va a estar en algunas provincias atento a los requerimientos de información y de atención desde el punto de vista, y también, pues como le digo, hemos hecho un convenio con la Defensoría del Pueblo para que sea la Defensoría del Pueblo, con su estructura en todas las provincias, la que esté atenta en perspectiva de alguna vulneración a derechos durante el proceso electoral. Vamos en este momento justamente a presentar un reportaje que ha preparado nuestro reportero Cristian Caiza, con el fin de conocer mucho más los detalles respecto a este proceso electoral que el día de mañana arranca justamente a las 7 de la mañana. Los ecuatorianos vivimos hoy una fiesta democrática, ya que una vez más ejercemos nuestro derecho al voto en un proceso
cuyo éxito está garantizado por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, la garantía del éxito del proceso electoral está dado por una organización detallada que lleva adelante el Consejo Electoral, un conjunto de decisiones que ha adoptado para, obviamente, incorporar a todos los ciudadanos que, de acuerdo a la nueva constitución, a la constitución vigente, tienen derecho a sufragar. Para esta elección, el padrón electoral se incrementó con más de 700.000 nuevos votantes, completando así un total de 10.529.765 electores. En los jóvenes de entre 16 y 18 años, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, existe mucho entusiasmo por participar de este proceso electoral para lo que fueron previamente preparados. Es una buena oportunidad, ya que así podemos elegir qué presidente nos va a representar y más que todo nos damos nuestra libertad de expresión. Y todos los elementos conocen que deben acercarse bajo ciertas normas, de ingresar sin armamento, dejar una bodega de acopio para ingresar a poder hacer el voto correspondiente. Será la primera vez que se cuente con 60 juntas intermedias de escrutinio que darán rapidez y fiabilidad a la entrega de resultados. Nosotros esperamos que en la propia noche de la elección tengamos un alto porcentaje, un importante porcentaje, 60-70% de los resultados del día siguiente de todas las dignidades. En la primera vuelta se elegirán 1.974 dignidades, presidente y vicepresidente de la República, 124 miembros de la Asamblea Nacional, 46 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes y 1.581 concejales municipales entre urbanos y rurales. Los ecuatorianos que habitan en el exterior podrán elegir a 6 asambleístas, 2 por Europa, Asia y Oceanía, 2 por Estados Unidos y Canadá y 2 por Latinoamérica, el Caribe y África. Si existiera una segunda vuelta, a más de presidente y vicepresidente, en ella se elegirán 5 representantes al Parlamento Andino y 3.985 representantes de juntas parroquiales a nivel nacional. En total, son 5.694 dignidades por las que pugnan 17 partidos políticos, 37 movimientos nacionales, 4 movimientos en el exterior y 182 movimientos provinciales. Cristian Caiza, El Ciudadano.